amiguines de YouTube. Soy el viejo Toga y soy el loser del PES. Si eres un nuevo visitante y quieres saber más de mi persona y de mi canal, ingresa al enlace que aparece en pantalla y podrás revisar el total de mis videos. Estamos en PES 2019 y terminando la serie, Viejo Toga juega con la gloriosa Celeste. Ahora vamos a ir a enfrentar al primer rival. Mi rival se hace llamar el Tigre de Papel, es de Santiago de Chile y su poder de pelea es de 585 puntos. Miren lo interesante de la plantilla del Tigre de Papel. Es un jugador que juega solamente con jugadores del Liverpool. Y juega con tres leyendas de los Rex, los cuales son Gerrard, McManaman y Rush. Juega con un 4-4-2. Va con dos volantes centrales y dos volantes muy rápidos por las bandas. Adelante juega con Firmino y Salah. Así que esperamos que hoy sea una gran fiesta para la multitud. Empieza el partido. Vamos Celeste y Gloriosa. Vamos Uruguay. Vamos Viejo Toga. Llega el minuto número 7. Mi rival me hace un gran regalo en plena área chica. ¿Y quién más? Luis Suárez no perdona. Y abre la cuenta y pone el 1-0. Ahueonao. Y que había estado ausente el pistolero. El gran goleador uruguayo apareció nuevamente. En estos primeros minutos no estoy dispuesto a que el Tigre de Papel reaccione y voy a presionarlo arriba. Incluso no lo dejo salir de su área. Esto hace que se generen muy buenas oportunidades. Y es posible que vuelva a ampliar el marcador. Me voy encima de mi rival a presionarlo en su campo. ¿Quieres ver al viejo Toga ganar? Si quieres verlo perder. Si quieres verlo sufrir. Si quieres verlo gozar. ¡Suscríbete ahora ya al canal del viejo Toga! En el minuto 34 me farré otro gol. Sorprendentemente, Luis Suárez la tira a las nubes, aunque no estaba en buen pie. Llega el minuto 40 y mi rival genera una gran contra. Firmino le gana la espalda a Godín y nos empata el partido. Si se fijan en la repetición, la velocidad de Firmino fue clave en esta jugada. Algo más iba a quedar al final del primer tiempo. Lovren baja a Pereiro a 25 metros del arco y Cavani estuvo a punto de desnivelar el resultado. El árbitro dejó las tarjetas en la casa. O se calma un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería muy complicado. El árbitro le perdona la vida, pero para mí esta es la última. A ver si aprovechan esta última. Cavani. ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! La mandan hacia adentro. Amigas y amigos, nos vamos al descanso. Fue un primer tiempo interesante. Ha terminado el primer tiempo. Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga en la segunda mitad. Este partido debo ganarlo sí o sí. Haré ingresar al volante Cruzeiro de Arrascaeta. Este jugador es muy rápido y de gran técnica. Y va a ayudar a Cavani y a Suárez a definir este partido. Rayos, fue muy astuto al pensarlo. Llega el segundo tiempo. Ahí está el toque y se reanuda el partido. Y a ver si mete una buena contra, puede estar el gol. Intenta un pase. En el minuto 64, Edinson Cavani mete un gran zurdazo, el cual mereció mejor suerte. Se les venía la noche, ¿eh?
En el minuto 72 se junta de Arrascaeta, Luis Suárez y Cavani. ¿Y qué ocurre? Luis Suárez, el depredador del área, el goleador histórico de la gloriosa Celeste, marca el 2-1. El depredador del área, el pistolero de Montevideo, Luis Suárez. Estamos ganando este partido. Bueno, el avance por el sector derecho, atención. Al final del partido, en el minuto 88, Laxal, el volante del Milan, la tira a las nubes. La suerte está echada. Gano 2-1 al Tigre de Papel. Para que te traguen. Allí está el silbato final. Se ha terminado el partido. Esto significa mucho para los jugadores. En el segundo partido, enfrento a Víctor Cuallidade, es de Río de Janeiro, Brasil, y su equipo es Imperio Rubro Negro. Su poder de pelea es de 655. Plantilla de Imperio Rubro Negro son solo jugadores bolas negras. En Uruguay solamente hay tres. Entre sus jugadores del equipo de Rubro Negro destacan Neymar, Diego Costa, Dembélé y Mertens. En el banco está el volante central del Inter de Milán, Nainggolan, el belga. Está también Sterling, el atacante del City. Y juega con un marcado 4-3-3. Va con tres delanteros, hay que tener mucho cuidado. El minuto 5, Luis Suárez recibe un balón en la entrada del área. Y este no perdona. Dejemos mejor el relato uruguayo. Se reanuda el partido y mi rival se viene con todo. Yo tengo atrás a la gran muralla china, a Jiménez y a Godín. No pueden pasar estos rivales. La celeste gloriosa se defiende con uñas y dientes. Intento salir, intento jugar a la contra. La distribuye por el costado derecho. Recuperar el balón. Uy, 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 si pasaba. Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no, se va con todo hacia adelante. ¿Qué tiene que hacer? En el minuto 32 iba a llegar una gran contra, una que iba a traer una gran alegría. Fino a la hora de definir. Así definió, allí está el gol. ¡Soy Celeste! ¡Uruguay, carajo! Amigos, ¡Cavani! ¡Cavani! ¡Notable! ¡Espectacular jugada de los delanteros que el mundo los envidia! ¡Cavani le cambió todo! ¡Era la noche del matador! ¡Apareció Cavani! ¡Frentazo letal! ¡La red inflada! Es el gol de Cavani. Es el matador. El fue preciso y el cabezazo mejor. Recibe con peligro. ¿La aguantará? Se acabó, señores. Ha terminado el primer tiempo. En el segundo tiempo, la presión es toda para mi rival, así que no hago ninguna modificación. Me mantengo con 5 en el fondo, más 3 volantes y 2 delanteros. Se presentan de la misma manera. Hay 2 goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Bien, nadie le iba a decir nada. Sigo jugando a la contra y en el minuto 58 estoy a punto de convertir el 3-0.
El partido es ida y vuelta. El balón pasó cerca. Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera. No, ahí está el cabezazo. Gran opción tuvieron de lograr el 3-0. Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado. Neymar. En el minuto 80, Neymar envía un balón aéreo y Dembélé le gana sorprendentemente la posición a Coates y nos deja muy preocupados. Allí todos pensaron que se las iba a robar, pero se sacó muy bien de encima los marcadores como si nada. Dembélé es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores hicieron lo que pudieron para sacarle la pelota y que no rematara tan fácilmente, pero no lo han conseguido. Balón de nuevo hacia adentro. En los últimos minutos vinieron los mejores momentos de mi rival, pero apareció un gran héroe, el portero Muslera, y más encima en dos oportunidades. ¡Grande Muslera! Llega el final y le hemos ganado a un gran rival. Un rival que tiene mejor ranking que nosotros. Y además, un equipo con todos los jugadores prácticamente bolas negras. Nuestro equipo solamente tiene tres jugadores bolas negras, que son Suárez, Cavani y Godín. El resultado fue como esperaba. Espero que les haya gustado esta serie. Y espero también que me regalen muchos likes. Pongan muchos comentarios. Den sus opiniones. Fue un gran honor jugar con la gloriosa Celeste. Saludos a todos los jugadores peceros del Uruguay. Saludos también, obviamente, a los losers del Uruguay. Síganme, por favor. Tengan presente una cosa. Por favor, recuerden esto: que con el viejo Toga, la diversión está asegurada. Shaolin, hasta pronto.